Desconcierto y preocupación por lo que va a pasar con sus trabajos. El incendio que inició al parecer en un restaurante a las seis y media de la mañana dejó en cenizas varios locales comerciales de peluches, piñatería, entre otros. Más de 10 máquinas y 30 bomberos fueron necesarios para hacerle el frente al fuego y el humo que se veía desde varios puntos de Bogotá. Ahí se quemó la vida entera, porque esos son muchos años de trabajo. Eh, fueron cuatro pisos, es mucha mercancía la que allí estaba. La preocupación desde muy temprano era por las pipetas de gas de los restaurantes cercanos al incendio que podían explotar en cualquier momento. Por fortuna, la emergencia no llegó hasta ese punto y los bomberos lograron contener las llamas al mediodía. Decenas de personas preocupadas y llorando, lo único que podían preguntarse era qué iban a hacer ahora, ya que su fuente de trabajo quedó hecha cenizas. Hay como 17 locales. Y la mayoría, o sea, de los primeros que me dijiste, todos se quemaron. Del punto mayor sí se quemaron todos, como ocho locales, eso es lo que dice la gente ahí. El IG realizará la evaluación estructural y el distrito está ya evaluando los daños. El acueducto y la defensa civil harán una chique de agua en los sótanos y se hará también un trabajo con la alcaldía local y ASO San Victorino, con los propietarios de los predios, todo esto para determinar las afectaciones económicas de las que muchos no podrán recuperarse.